El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, aseguró que Estados Unidos utiliza a Ucrania como un peón en el juego geopolítico, durante un foro internacional universitario celebrado en Moscú. Estados Unidos y la UE intentaron hacer en Ucrania otra revolución de colores, una operación de cambio de régimen, aseguró Lavrov. El ministro además aseguró que Estados Unidos utiliza a Ucrania como un peón en el juego geopolítico. Occidente no ha detenido la política de contención de Rusia y su histérica propaganda antirrusa se volvió hacia los acontecimientos en Ucrania, dijo este jueves el ministro de Exteriores. El espíritu de asociación, así como el trabajo duro para crear un clima de confianza genuina en nuestro continente, fueron sacrificados en favor de la política de contención en contra de nuestro país, a la cual, en esencia, Occidente nunca ha renunciado, dijo Lavrov. Según Lavrov. Basta con recordar la propaganda antirrusa histérica que se extendió por Estados Unidos y Europa mucho antes de los acontecimientos de Ucrania, tratando por todos los medios de opacar los Juegos Olímpicos de Sochi. El ministro reiteró que entonces no se hablaba de ningún problema en torno a Ucrania.